Mire, yo te comento, yo vengo de mi casa saliendo, estoy a 2 cuadras, vengo pasando por acá justamente, ya paso casi la mitad, no sé si me firman ahí un cachito, que yo vengo pasando casi la mitad, donde está marcada la goma, y me aparece el auto de Agustina Calvo, tío, con idea que va a pasar para allá, pero yo ya vengo en la mitad, o sea, tendría que haber pasado yo. Agarra al contrario, ella hace como una U y se quiere meter para acá, y agarro y la engancho junto con la pista de este lado, en la goma de este lado. ¿Vos te golpeaste algo del cuerpo? Sí, nada, un poco la rodilla, pero no, ella se ve que se torpió más porque en el mismo golpe ella se ve que acelera y se viene a dar contra el coso. Así que el primero que hice bajarme y tratar de atenderla y tirar el asiento para atrás como para que no se mueva. ¿Ella venía sola o venía con alguien? No, venía con los dos niños. ¿Y ella se golpeó la frente, según lo que le dijeron? Sí, la frente, sí, pero ha sido con el golpe justamente de ahí, cuando aceleró, subió por ahí arriba. En realidad no fue... Fue un impacto como si yo venía de paseo, yo vengo cruzando ahí. Si ahí está la marca ahí. Yo vengo cruzando y ella tira a hacer así y me engancho. Sí, es imposible poder esquivarla. Y en realidad, si yo estoy a media cuadra, ya casi pasando, es imposible hacer una maniobra de esa. O sea, yo freno igual, pero no, ella, como le digo, viene así, se quiere meter. No, es imposible porque, o sea, no, nadie sabe el pensamiento de la otra persona.